difícil. Sabemos el potencial que tiene el Ávila, con jugadores muy determinantes, sobre todo en la parte de ataque. Sí, es verdad que los últimos partidos, sus resultados no han sido buenos, pero allí en su campo son muy fuertes, ellos no han perdido. Un rival, lo que digo, con gente muy determinante, con Rubén Ramiro, con Javi de Mesa, está recuperado ya Iván Vila, su delantero, y nos vamos a encontrar un rival que necesita la victoria. Sí, es verdad que ellos tienen tres partidos aplazados y quizá la clasificación es un poco engañosa, porque quizá con esos tres partidos ellos estarían más cerca de los puestos de playoff, pero sabemos que va a ser allí un partido muy difícil, muy complicado. ¿Y qué va? ¿Alguna baja? ¿Qué bajas? Sí, Martín Galván, que no se ha recuperado todavía de la lesión. Tyson ya ha vuelto con el grupo y ha entrenado y ha completado todo el entrenamiento. Igual que Miguel Ángel, que también arrastraba unas molestias desde el sábado pasado, pero ya está recuperado, ya ha vuelto al grupo. Entonces, pues bueno, simplemente la baja de Martín Galván. Bueno, sabemos que el Ávila ha cambiado, porque antes con César era una propuesta, ahora con Miñambres, que sabemos que es uno de los mejores entrenadores de la categoría, tienen otra propuesta, un poco más combinativa. Entonces, pero sí es verdad que en el partido de ida, sobre todo la primera parte, nos hicieron mucho daño. Nos marcaron dos goles al principio del partido, la primera media hora, y eso ya sí que fue un poco una losa para remontar el partido. Sí, es verdad que el segundo estuvimos en su campo, generamos muchas ocasiones, metimos el gol, y luego el segundo gol pues estuvo casi al caer, que al final no marcamos. Pero yo creo que va a ser un partido un poco distinto, por lo que te digo. Ellos también se han reforzado bien, tienen, bueno, Etienne, que estaba últimamente jugando, con Isa por fuera, que es un jugador también muy desequilibrante. Ellos han cambiado, nosotros también nos hemos reforzado, tenemos otros jugadores. Yo creo que la propuesta no creo que sea igual que en el partido de ida, pero repito, ellos tienen todavía esa imagen del partido, ganar aquí en el estadio, que para ellos y fue ponerse líderes ellos en esa ocasión. Finales, pues creo que todos los partidos son finales. Para nosotros el partido del domingo es una final y solo pensamos en el partido del domingo. Pero la semana pasada también era otra final, la siguiente será otra final. Cada partido nos lo tomamos con la máxima exigencia. No es un partido especial respecto a otros. Es un partido más de liga, muy importante, porque nos enfrentamos a un equipo que aspira a lo mismo, a meterse en la zona privilegiada de playoff, pero eso es un partido difícil, que sabemos lo que nos va a costar ganar, pero es un reto también superar, igual que fue en los partidos anteriores, que superamos a rivales que luchaban por lo mismo que nosotros. Pues es otro reto más.